Good evening, how are you doing? Thank you for being here in Night of Hope. Gracias por estar aquí en Noches de Esperanza. First, I want to thank to everyone who wished me a happy birthday. Was so many messages and calls and nice things sent to me. I really appreciate. I'm going to try answer one by one. There's so many. Probably take me 1 week, but I will. And thank you very much for all your wishes and blessings. Muchas gracias por todos los mensajes que me han dejado, de todas las maneras que se puede hacer por media, por email, por WhatsApp, por Facebook. Les agradezco mucho, trataré de contestarles uno a uno. Más o menos en una semana creo que voy a poder contestar uno por uno. Muchísimas gracias por todos sus deseos y todas sus bendiciones que me han mandado, todos y cada uno de ustedes. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante. A veces confundimos los términos. ¿Culpa o responsabilidad? Today I want to talk about the two words. Sometimes we confuse the word, but it's a very important topic. Guilt or responsibility? Guilty is someone who is to blame for something, and guilt is an imputation of certain action as consequence of their behavior, while responsible is a person forced to respond to something or by someone. Esa es la diferencia. Una persona culpable de algo suele ser también responsable de lo mismo. Una persona responsable no siempre es culpable. This is the difference. A person guilty of something is usually responsible for the same. But responsible person is not always guilty. Ejemplo. Si un menor de edad infringe una ley, es responsabilidad de los padres responder por eso, por ejemplo, pagando una multa. Pero no quiere decir que los padres sean culpables. El delito sigue siendo del menor. Ejemplo: If a minor violates the law, it's responsibility of the parent to respond for it, for example, paying the fine. But that's no means that they are guilty. The crime belongs to the child. Can you see the difference now? ¿Puedes ver la diferencia ahora? Otra diferencia, esta vez más sutil, la culpa es algo que se tiene, mientras que la responsabilidad es algo que hay que hacer. Otra vez, la culpa es algo que se tiene, mientras que la responsabilidad es algo que hay que hacer. Lo primero invita a quedarse sin soluciones, mientras que lo segundo invita a la acción a resolver el problema. Another difference, this time more subtle, the guilt is something that is hurt the person, while the responsibility is something to do. The first invite us to run out of the solution, while the second one invite action to solve the problems. Can you see the difference now? Pero, si constituye una diferencia importante entre la responsabilidad y la culpa, hay una diferencia. Es que la culpa es una emoción y como tal no se puede controlar. Si una persona se siente culpable, de poco sirve que le digamos, oh, tranquila, tranquilo, no pasa nada, todo está bien. Es inútil decirle a alguien que esté triste, anímate. Es un sentimiento que debe ser tratado de diferente manera. But it's important to difference between responsibility and guilt. It's that guilt is an emotion and as such it cannot be controlled. If a person feels guilty, we be no wise to say, take it easy, everything is going to be okay, nothing happened. Sad is useless to tell someone who is sad to be encouraged and happy. La responsabilidad, en cambio, es una actitud, opera a nivel cognitivo, más que a nivel emocional. Por eso, si queremos actuar con responsabilidad, lo mejor es estar serenos y calmados. Es entonces cuando surgen las mejores soluciones. Ya lo dice el dicho, estoy tan enfadado que no respondo de mí. Así es que para las responsables vidas de cada uno, lo mejor es no tener la cabeza nublada de emociones. The saying, I'm so angry that I cannot respond for my own self, so
to be responsible in this life, it's better not to have the head clouded by the emotions. Hay muchos versículos bíblicos que nos hablan de la culpa. Hay más de 40. Uno de los más notorios es el de la mujer sorprendida en adulterio. Y cuando los fariseos se acercaron a Jesús diciendo que bajo las reglas debían matarla a pedrazos, Jesús se agachó, escribió en la tierra y dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. There are many biblical verses that tell about guilt, more than 40. And very knowing one is that of the woman surprised in adultery. And the Pharisees approached Jesus, telling him that under the rules on that time the history, they had to throw a stone until kill her. Jesus crouched and down and wrote in the dirt and says, who is free of sin can throw the first stone. Esto no solo la ha liberado de la culpa, Jesús nos enseña a no ver la viga en el ojo ajeno. Mateo 7:3, te lo pongo acá. This knot is only release her from guilt. Jesus told as not to see the speck in the eye of others. Matthew 7:3. I put right now for you. También al perdonarla le dijo, te perdono, es decir, le quitó la culpa de su corazón, la emoción, pero también le dijo, ve y no peques más, es decir, le dijo que sea responsable. Jesús le cambió la emoción y el sentimiento de culpa y de vergüenza por la libertad y la responsabilidad. Also, by forgiving her, he says, I forgive you. That is not say I taking off your guilt, but he also said, go and sin no more. In other words, he told her to be responsible in her action. Jesus changed that emotion and feeling of guilt, shame, for freedom and responsibility. ¿Sabías que Jesús aún hoy nos sigue dando la libertad de perdonarnos y quitarnos la culpa? Pero también, consiguientemente, después del perdón, viene la responsabilidad. Do you know that Jesus still gives us the freedom to forgive and take our sins and guilt? But also, consequently, after forgiveness comes responsibility to not repeat the same action or behaviors. Y aquellos que han pedido perdón a otra persona deben demostrar su arrepentimiento con la responsabilidad de no repetir el mismo error, haciendo así una verdadera relación de confianza nuevamente. And those who have asked for forgiveness to another person must demonstrate their regret with the responsibility of not repeating the same mistake again, thus doing a true relationship of the trust again. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que para poder ser responsables tenemos que dejar el sentimiento de culpa a un nivel tolerable o nulo. Si nos sentimos demasiado culpables, nos paralizaremos y no encontraremos ninguna solución al problema. What do I mean? Well, in order to be responsible, we have to reduce the feeling of guilt, to tolerate a label or label zero guilt feelings. If we feel too guilty, we will be paralyzed and we will not find any solution to the problem. Es un tópico muy importante, ya que muchos han cometido suicidio por no manejar la culpa. Adultos también, como nuestro querido argentino René Favaloro, un conocido médico cirujano que sintió tanta culpa por no poder cumplir con deudas financieras que acabó con su propia vida. En lugar de responsablemente ver la posibilidad de enfrentar esos pagos o declarar bancarrota, él optó por su emoción tan profunda por quitarse la vida.
It's a very important topic to teach the child these different signs many have committed suicide or not handle the guilt. Adults too, as René Favaloro, Argentinian doctor, well-known surgeon, he felt so much guilt for not complying a financial debt. End his life with a suicide instant for responsibility or see the possibility of facing those payments or declare bankruptcy. ¿Cómo se hace esto? Lo primero ya lo dije, no restándole importancia a la culpa ni diciendo tranquila, no pasa nada. La idea será manejar la culpa como si lo hiciéramos con cualquier otra emoción. ¿Qué quieres hacer con esta culpa? ¿Qué será diferente cuando ya no te sientas culpable? ¿Hay algo de lo que no te sientes culpable ahora mismo? How do we do this? The first thing, as I said, is not giving importance to guilt or saying, calm down, take it easy, nothing happened, everything is okay. The idea will be to manage as if we did with any other emotion that do you want to do with the guilt? What will be different when you no longer feel guilty? Is there anything you don't feel guilty right now? De esta manera, no estamos evitando la emoción, pero sí trabajando con ella. Cuando ya hemos llegado a unos niveles tolerables de culpa y lo ideal, nulo, ya no sentir ningún tipo de culpa, entonces sí que podemos comenzar a hablar en términos de responsabilidad, de búsqueda de soluciones y de objetivos. In this way, we are not avoiding emotion, but working with. When we have already reached tolerable levels of guilt, then we can start tackling in the irons of responsibility, search for solution and objective to resolve. Busca ayuda profesional idónea si te sientes culpable, porque tus padres se divorciaron, porque abandonaste a tu esposo o a tu esposa con tus hijos, o sufriste cualquier tipo de abuso en cualquier momento de tu vida y en vez de provocarte la solución, te provocó inclusive culpa aun cuando otro te abusaba. O debí hacer algo y no lo hice, o debí no hacer eso y lo hice. Find out professional help if you feel guilty because your parents divorced, because you left your wife or husband with the children, or you suffer abuse, any type of abuse in your life when you were child or adult. Sometimes people feel guilty even when he is or she is the victim. I have to do something and I did not do it. Or should not do that and I did it. That generates guilt. Manejemos la culpa pidiendo la ayuda de Dios y a profesionales si es necesario. Practiquemos más la responsabilidad. Let's manage the guilt to ask God for help and professional if it's necessary. And practice more responsibility. Los dejo con este pensamiento. La culpa es una emoción, pero la responsabilidad es una actitud que debemos practicar. I finish with this thought. Guilt is an emotion, but responsibility is an attitude that we must practice. Que tengas una empoderada noche. Bye, have an empowered night. Chao. ¿Todavía no has entregado tu corazón a Jesús? Si quieres hacerlo, es muy sencillo. Sinceramente, arrepiéntete de todas las cosas que dijiste o hiciste que sabes que estuvieron mal. Busca ayuda si es una adicción que no puedes cortar solo o con el Espíritu Santo. Busca ayuda profesional adecuada y confiesa que Dios es uno solo, es tu Salvador y lo dejas entrar en tu corazón. Cree que resucitó al tercer día entre los muertos y con eso, dice la palabra de Dios, serás salvo. ¿Qué significa ser salvo? Pues salvo significa que cuando nos muramos, iremos al cielo. ¿Qué quiere decir ir al cielo? Tener la paz eterna. A veces me pregunto si los jóvenes, cuando yo era joven, capaces de entender cuántas respiraciones me quedan en esta vida en la tierra. Si uno tuviera esa certeza de saber cuántas nos quedarán,
quizás seríamos más cuidadosos y más agradecidos cada día de lo que tenemos y de las personas que nos rodean. Cuando vas al cementerio y ves el año que nació la persona y el año en que murió, hay una línea en el medio. Esa línea significa la vida de esa persona. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿A dónde crees que vas a ir si en este momento tu respiración fuera la última? ¿Cómo hago para llegar al cielo? Pues como te expliqué, acércate a una iglesia que siga la Biblia. Recuerda que la Biblia original del Segundo Testamento, la Biblia reconocida como inspiración divina, como inspirados de Dios, son 66 libros. Asegúrate de que vas a escuchar la verdadera palabra de Dios. Y si tienes que manejar un poco más, porque a veces la comodidad y la cercanía de un lugar no significa recibir la mejor información para formarnos. Que tengas una feliz noche, que te vayas a la cama con esperanza, sabiendo que Dios es tu guardador y tu salvador. Y recuerda que cada vez que abramos la boca, digamos cosas positivas. Y si hay que confrontar a alguien, hazlo con amor y respeto y con conocimiento. Que tengas buenas noches. Conéctate con nosotros a www.megaluzmagalu.com. Que tengas buenas noches.